Buenos días, mi nombre es Jesús Abad Colorado López, soy periodista y fotógrafo documental. Estoy invitado acá por la Comisión de Verificación de las Naciones Unidas en el espacio de La Carmelita, en el departamento del Putumayo, donde hay congregados hombres y mujeres que en otro tiempo hicieron parte de los frentes 32, 39 y 48. Estamos en este momento viendo el documental El Testigo. También hay una exposición de pintura de algunas personas de la comunidad y de sus alrededores. Y estamos intercambiando ideas y hablando sobre nuestros sueños, los míos, los de ellos. Yo creo que en el tema de la construcción de la paz tenemos que ir muy del lado de la memoria. Yo le he dicho mucho a la gente, la memoria no es el pasado. La memoria es el presente, para que podamos planear esto, este sueño de un país que es muy rico, pero he dicho con demasiadas exclusiones, inequidades. La fotografía para mí es un vehículo de la memoria. No podemos condenar a las siguientes generaciones porque no fuimos capaces de trabajar juntos por un país que merece, digamos, otro destino. Mi nombre es Rubén Darío Montoya. La paz necesita de reconciliación. Y la reconciliación también guarda relación con la reconstrucción del tejido social. Es decir, también cómo nos encontramos con las víctimas, con la gente que fue afectada por el conflicto y por nuestro accionar guerrillero. Es cómo nos encontramos y nos decimos, digamos, la verdad. Cómo nos encontramos y pedimos perdón, cómo nos encontramos y manifestamos también, digamos, nuestros dolores. ¡Viva la paz! ¡Viva!